a comentar ahora lo que pasó en la madrugada, esto, ¿no? Se ha cruzado una frontera, ¿no? Sí. Porque esta madrugada la policía capturó al el extranjero José Alberto Jairon Holder, quien asesinó a un hombre por no permitirle limpiar el parabrisas de su auto. Varias veces te ha pasado, nosotros que tenemos el privilegio de tener autos, que la gente se acerca a pedirte, por favor, ¿puedo limpiar el parabrisas? Y tú estás en todo derecho de decirle que no. Claro. ¿Qué pasó acá? Pero ahora qué temor, porque el sujeto se molestó porque no le habían dado, no, le dijeron que no lo podía limpiar la luna. Y lo que hace este sujeto, es sacar una tijera y se la incrusta en el corazón de una persona, ¿no? Y la mata. ¡Qué terrible! Ese sujeto fue conducido a la comisaría de Cotabambas, esto en el centro de Lima. Ahí lo vemos, ahí está. Vamos a escuchar el ambiental, que es porque es confeso. Vamos a ver qué fue lo que dijo Gianmarco Caro Núñez, de 30 años. ¿Por qué lo has apuñalado al ciudadano Marco Caro Núñez? ¿Cómo? ¿Con qué arma usted lo apuñaló? ¿Con qué arma blanca ha sido? Tijera. ¿Qué tijera? ¿Tijera? ¿Tijera? ¿Por qué lo hiciste? Me agredió. Ah, pues te agredió. ¿Y por agredirte tú lo matas? Me agredió. ¿Y tú con arma blanca lo matas? De defensa. ¿Es de defensa? Defensa cuando digo de condiciones. No hubo defensa. Me están leyendo primero. Yo soy nada. ¿De dónde eres tú? ¿Nacionalidad? Venezuela. ¿Qué parte de Venezuela? Ah. ¿Tienes antecedentes? No. ¿Tu documento de identidad, tu cédula de identificación? Se te perdió. ¿Dónde está la arma blanca? ¿Dónde está la tijetera? ¿Cómo? Allá en el muro. ¿En el muro de la carpa Grau? No, en el muro de Grau. ¿En el muro de Grau? No quiero que me limpie con una. O sea, no tenemos claro algunos detalles, ¿no? Simplemente le dijeron, no quiero que me limpie la luna, y José Alberto Jirón saca una tijera y se la incrusta en el corazón. Sí, o sea, mira, uno puede comprender la frustración, el estado de necesidad, hasta ese punto, pero de ahí a que ese estado de necesidad, esa frustración te lleve a cometer un asesinato, no hay cómo entenderlo. Justamente Joel Cruz se encuentra en la comisaría Cotabambas para darnos mayor información. Joel, estamos contigo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Así es, como ustedes lo han señalado, ¿qué obligación tenemos nosotros de dar un dinero a estos jóvenes, a estas personas? Lamentablemente, pues, esto es lo que ocurrió el día de ayer, como ustedes bien señalan. Este joven venezolano no se le ocurrió mejor idea que incrustarle un arma cortopunzante, una tijera, a este ciudadano peruano que, lamentablemente, anoche ya nos han confirmado, ha perdido la vida luego de que José Alberto Jairon Holder, de 22 años, le incrustara pues esta tijera en el pecho. Y lo más lamentable, compañeros, es que después de que Gianmarco Caro Núñez, la víctima, recibiera este ataque, el sujeto sale caminando como si nada hubiera pasado, como si hubiera sido pues cualquier situación de lo más normal. Realmente es muy, muy lamentable esta situación. Este ciudadano venezolano fue detenido el día de ayer a cerca de la medianoche y trasladado a la comisaría de Cotabambas. El incidente fue al mediodía. Las familiares e incluso transeúntes ayudaron a que este ciudadano, este taxista, sea trasladado al hospital de emergencias de Grau para que lo puedan atender de inmediato, pero lamentablemente pues no llegó no llegaron a poder salvarlo. Pero lo que sí, el efectivo de la policía de Cotabambas y montaron un operativo por todo lo que es la jurisdicción. Y lo más lamentable, compañeros, es que a este individuo lo detienen a cerca de cuadra y media. ¿Se acuerdan dónde estaba la carpa Grau? Ahí, justo con otros ciudadanos venezolanos, también estaban en ese punto conversando como si nada hubiera pasado. Ahí lo detienen y ahí es trasladado hasta la comisaría de Cotabambas. Ya el caso va a pasar al área de homicidios y, según lo que nos han informado, este ciudadano podría recibir una pena de cerca de 35 años por lo que ha hecho. Es un joven de 22 años que lamentablemente pues no tiene sangre no tiene sangre fría para haber cometido este ataque y no tiene ningún remordimiento. En la madrugada lo tratamos de sacarle unas declaraciones y él simplemente se reía, sonreía, más bien amenazaba. Él con él esto no iba a pasar a mayores. Es lamentable, compañeros. Y es más, este sujeto, este tipo de ataques, él ya los viene, o al menos esta modalidad, lo viene realizando
lo viene realizando entre las avenidas Grau con Abancay y Ayacucho con Abancay. Ya algunas personas nos han comunicado que él y sus compañeros son recurrentes en este tipo de situaciones y acciones. La verdad, acá seguimos anonadados con lo que están comentándonos ustedes, porque claro, o sea, simplemente por haberle dicho que no querían que le limpie la luna este señor, este hombre, José Alberto Girón, es quien ha sacado la tijera, ¿no? Sin embargo, también antes habló el comisario, jefe de la división el comisario Centro 1. Miguel Ángel Bolaños. Ajá. Para ver qué alcance nos da para ayudar a dimensionar lo que ha pasado, ¿no? Vamos a ver. Tremendo. Vamos a escucharlo.